Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Ahora resulta que la legendaria agrupación informó esta situación mediante sus redes sociales. Los miembros del grupo mexicano Café Tacuba dieron a conocer mediante sus cuentas oficiales de Twitter, Facebook e Instagram que el camión en el que transportaban su equipo musical fue asaltado con violencia dentro del estado de Puebla. Mediante un comunicado de prensa, la agrupación señaló que alrededor de las 4 de la mañana los trabajadores procedían a llevar los instrumentos hacia Cancún, pero a la altura de la carretera Puebla-Córdoba fueron sorprendidos por unos delincuentes. Café Tacuba explicó que los tripulantes de este camión fueron interceptados por varios rateros, quienes los secuestraron, asaltaron, golpearon y torturaron. La agrupación también expuso que están haciendo todo de su parte para arreglar esta situación, atender a los miembros heridos y trabajar de la mano con las autoridades de Puebla para poder recuperar sus instrumentos antes del 4 de mayo, fecha en la que se presentarán en Cancún, Quintana Roo. A pesar de la situación que pone en tela de juicio su concierto, los miembros de Café Tacuba informaron que cumplirán cabalmente con su show programado. En la última parte del comunicado, se exhortó a las autoridades de Puebla para que apoyen en las investigaciones para que puedan recuperar sus instrumentos y de este modo cumplan con su gira de conciertos programados en mayo. En las últimas horas, diversos periodistas poblanos informaron que las autoridades de Puebla encontraron el camión que transportaba los instrumentos de Café Tacuba, pero la unidad estaba vacía, además de estar en el corazón del llamado Triángulo Rojo. Bueno, no olvides dejarnos tus comentarios y suscríbete a mi canal.